Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5. 4:13 minutos, su turno. Opina usted, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Oye, el caos que está provocando el presidente reeleccionista Danilo Medina en la capital, con esta salida los días de semana en la tarde, que provocan 2 y 3 horas de retraso, los carros quedados por gasolina, se calientan los carros, andando con 300 y 400 jipetas. Cuando él había dicho que él solamente iba a hacer campaña los fines de semana y soltaba a su funcionario que él había nombrado en la campaña para que hiciera lo mismo, es que Danilo no cumple su palabra. Esa es la incoherencia de Danilo Medina. Mire. Y promete. Sí, ¿Cómo está la actividad de Santo Domingo Este? No, yo te estoy hablando de lo que dijo Danilo Medina. Ah, okay. Danilo Medina dijo, cuando fue que presentó su comando de campaña, de todos los que son encargados, son precisamente funcionarios y ministros del gobierno. Él le soltó a que no utilizaran el tiempo de su trabajo para hacer campaña, porque eso era uso de los recursos públicos, ¿no? Sí, es cierto que claro. Dijo que entonces, iban a hacer 2 días a la semana. Él hace esto, señores. No, eso es una ofensa a la dirección. Danilo es incoherente. Danilo dice una cosa y hace otra. Gracias. Bueno, Hipólito dijo que es porque lo tiene agarrado por el pichirrí, por el cocote, que él va a salir diario. Buenas tardes. Diga usted. Sí, gracias. Habla un poquito con... Baja el volumen del radio, le con un poquito con más entusiasmo, que hoy es viernes y bien, adelante. Sí, el doctor Roberto... Ah, bueno, ¿se fue? ¿Diga? El doctor Roberto Rosario ha hecho un buen trabajo en la Junta. Debiera de quedarse 20 años más. Gracias, buenas tardes. Se va en el 16. Ya quiere dejar eso. Diga usted. Buenas tardes, amigos que nos escuchan. Anibelca, ¿cómo está? Bien. Habla adelante, Anibelca, la escucha. Diga usted. Fue difícil, Cristian, comunicarme hoy para darle la felicitación al programa El Sol de la Mañana. Uh-huh. La verdad que cuánta audiencia conectada al mismo tiempo, queriéndole dar las felicitaciones al programa por su cuarto aniversario. Yo lo felicito a todo el equipo del Sol de la Mañana. Y la verdad que ustedes también hacen una formidable labor informativa todas las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Cristian. Bien, buenas tardes, diga usted. Buenas tardes a todo el equipo. Ale de Santo Domingo Este. Adelante. Cristian, lo que pasa es que la gente del PRM, lo que quieren que el presidente se siente, y eso no va a suceder. Lo que pasa es que ellos están asustados con toda esa gente que se ha desbordado en favor del presidente en cada una de las caravanas. Y eso es lo que se traduce, que esto va a ser un 80-20. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Debe sentarse, si es así. Diga usted. De Brooklyn, New York. Ah, qué bueno, adelante. Muy bien. Hello, my friend. Well, no problem. Ok. Viene. Hable en español, Pablo, amigo. Sí, ya tenemos la de energía eléctrica ya en el estadio de Cienfuegos. No, todavía, eso por eso está hablando. Voy a hablar con Pablo y Aníbalca, que por favor, a Danilo Medina, que no vaya a buscar a Pablo Bota a Cienfuegos, que le ponga la iluminación a ese parque. Pablo, por favor. Pablo. Vamos a ponernos en eso. Vamos a ponernos en eso. Gracias. Aunque él sabe de su petición. ¿A dónde está el presidente? ¿De Santo Domingo Norte? Sí. En Santo Domingo, sí. No, aquí en la circunscripción 3 de la capital. Bueno, entonces a las 5 cogemos para allá. Circunscripción 3, tardes. Esa Zapotillo, sí. Villacón, esas zonas. Buenas tardes. Sí, buenas. Diga usted. ¿Cómo están todos? Bien, camarada. Yo quisiera saber para ustedes si es posible que en este país, de verdad, no importa los años ni los recursos que pongan, el problema del tránsito se va a poder solucionar. No. Lo primero es que hay que asignar recursos y no lo hacen. Dentro de 50 años, con 8 líneas más del metro, claro,
En ese sentido, que fue el tema de Gonzalo, sí. Bienvenido Gonzalo a la capital dominicana. Pero también la oración que ayuda. Se encontró con este la brisita de la Altagracia. Fuera, Mauricio.